Señor Igea. Venga. Muy buenas, abuelo, Quería pedirle un Diga favor. Dígame usted. Por supuesto. Eh, mire usted, he empezado, me acabo de recordar a un, a un personaje que seguro que sabéis a quién me refiero. Eh, mire usted, ¿no? Mire usted. Sí, según lo he dicho, me he sonado fatal. Es por va. Espérate, vale, que ahí. os voy a poner a vosotros dos de, de hablantes, que me va a salir probablemente Esther. Pero... Mire usted, señor Almeida. Ahí está. <laughs> claro, ahí sería bueno. <laughs> Que le iba a decir, señor Igea, que hace poco me acordaba de una historia que contamos en su día en, en Radio Villalba. Sí. Y, y si usted me permite, me apetece volver a contarla, aunque sea brevemente. Bueno, es más, yo me acuerdo que cuando estábamos en Radio Villalba y subíamos hacia la emisora, eh, a veces eh, le preguntaba, ¿de qué va a hablar hoy? Y me decía, Pues voy a hablar de. Mira, mejor no me lo diga, sorpréndame. Sí, es verdad. Bueno, de hecho, si, si vamos a contar batallitas, hay que reconocer que de los mejores momentos eh, de, de cuando estábamos en Radio Villalba eran los viajes en coche a Totalmente. Pero bueno, en esa, en, en la época de Radio Villalba, que ya conté una historia eh, que hablaba de, de un rescate, de un rescate en la montaña. Eh, y me gustaría, me gustaría recordarlo. Eh, era en el, en el Himalaya, en el, en el Anapurna en concreto, eh, y habían subido eh, tres, tres alpinistas o tres himalayistas. Uno era un español que se llamaba Iñaki Ochoa de Olza, el otro era un rumano que se llamaba Oria Coligasano, creo que era. Uh -huh. Me vais a permitir que lo mire. Colibasano. Y el tercero, no recuerdo cómo se llamaba. Alexei Bolotov era el tercero. Entonces si querían subir el anapurna. Eh, el anapurna tiene 8.091 metros. Llegaron hasta 7.800. Hicieron noche a, eh, a 7.800 metros. Y al día siguiente iban a hacer ya eh, el, el intento de, de cima. Entonces se despertaron por la mañana. Bueno, de madrugada. Empezaron a subir y en un momento determinado vieron que el tiempo era bastante malo y Ochoa de Olza eh, propuso volverse. Eh, Alexei Volotov dijo que él prefería seguir hacia la cima y Oria, que era amigo de, de Ochoa de Olza, decidió eh, seguir a, a Iñaki y se dieron la vuelta. Cuando estaban de vuelta, Iñaki empezó a, a encontrarse mal. Y entonces eh, pararon en la, en la tienda de campaña. Eh, empezó, bueno, ya eh, Oria vio que tenía síntomas de congelación y que empezaba a decir cosas incoherentes. Entonces, eh, bueno, tenía poca batería en el móvil y eh, llamó a Pamplona, Iñaki Ochoa de Olza era de Pamplona y les explicó la situación. Entonces, así eh, rápidamente desde allí le dijeron, bueno, eso. Huele mucho, a edema cerebral. Necesita oxígeno. Claro, el tema era cómo hacer llegar eh, oxígeno. Estaban a 7600 metros en ese momento. ¿eh? ¿Cómo hacer llegar eh, oxígeno a esa altitud? A esa, a esa altitud no llega ningún helicóptero. Entonces llamaron al. Oria llamó al campo base y explicó la situación. No, perdón, Oria no. Desde, desde Pamplona llamaron al campo base y explicaron la. La situación. E inmediatamente empezó un, un dispositivo de rescate, sabiendo que la única opción que había era llegar hasta 7600 metros con el oxígeno y a toda prisa, porque, porque Iñaki no iba a resistir mucho. Entonces, eh, en total participaron 14 personas en el, en el operativo de rescate, entre llevar el oxígeno, ...iniciar la subida, etcétera... Eh, ...uno de los que participó... ...que tuvo una, una participación bastante destacada... ...era eh, un ruso de nombre Denis Urupo... ...que es uno de los, de los alpinistas más importantes... ...murió creo que fue hace un año o dos... ...no, no recuerdo bien... ...y que además era, era especialista en, en ascendencia... O sea, ...perdón, ascensiones rápidas... ...que era lo que, precisamente lo que hacía falta en ese momento... Oria se quedó con él, con, con Iñaki, mientras tanto, eh, pues intentando mantenerlo con vida. Y bueno, pues básicamente eh, eh, haciéndole compañía, intentando que, que, que aguantara el, el máximo. Eh, al final, eh, Iñaki Ochoa de Olza falleció, eh, pero lo destacable de esta, de esta historia es que hubo 14 personas que en algunos casos arriesgaron la vida para salvar la de, la de otra persona. Y esta, esta historia la contamos en su día en Muévete a tu bola por eso, por, por el valor que tiene el, el que 14 personas eh, pongan su vida en riesgo por salvar la de, la de un compañero. Y, y creo que es un es un ejemplo muy, muy, muy al límite de, del significado de lo que es la lealtad. Y bueno, pues por eso quería recordarlo. Quería recordarlo, eh, quería recordarlo pues, hoy en el a tu bola. Pues yo, cada vez que el abuelo Xavier cuenta esta historia, se me vuelven a, a poner los pelos de punta. Y además, eh, os recomendamos que veáis un informe de Robinson que habla eh, justo de, de esta historia. Y en él. Eh, la última frase del documental, que es de Oriak Colibasanu, el, el escalador el alpinista rumano que estuvo con Iñaki hasta el final del todo, él no se quería ir de su lado y solamente cuando le prometieron que eh, hasta el último momento de que hubiera esperanza iba a estar acompañado eh, Iñaki, eh, él se bajó para salvar su propia vida. De lo contrario, él hubiera fallecido y cuando le dijeron... Pero tú no eras consciente de que si no te ibas de allí ibas a morir. Decía, prefiero, hubiera preferido eh, morir a vivir sabiendo que le había abandonado. Así son las cosas por allí, ¿no? Esos son los códigos de la montaña. Y esto me recuerda un poco cuando hablamos el ciclo de los códigos de vestuario. No sé si recordáis que, que uno de los códigos del vestuario era eh, la veteranía, respetar la veteranía. Y la veteranía es importante porque los veteranos conservan esos códigos y los van transmitiendo. Y en todas las áreas de, de la vida existe ese código de que los veteranos son los que transmiten a los más jóvenes los valores de una organización en concreto. ¿Y qué tienen en común todos los veteranos? Pues que han sido leales a esa organización durante todo ese tiempo. Por eso al final la veteranía... Como se suele decir, la veteranía es un grado. Y ya que hablaba de, mira, eh, estamos hoy un poco improvisando, ya que hablaba el abuelo Xavier, eh, ha improvisado esta historia que le ha venido a la mente, pues yo, y hemos hablado de Radio Villalba, me ha venido a la cabeza un ejemplo de, de lealtad que, que yo viví en mis propias carnes. Uno no sabe muy bien cuándo es leal con otras personas, eh, pero sí que sabe perfectamente identificar cuándo alguien ha sido leal con uno, y eso se queda grabado y, y también es una fortaleza que une a los grupos y que hace que puedan sobrevivir durante muchos años. no El, el famoso concepto del que hablábamos antes, que ese concepto... ¿Eso, perdona, sí, sí. perdona que te corte. Esto que has dicho de que uno muchas veces no es consciente de cuándo es leal, precisamente eh, creo que es muy significativo porque cuando uno es leal no, no está haciéndolo. Por una lealtad lo está haciendo porque hacerlo, claro, exactamente. Y de hecho, generalmente cuando uno, uno da mayores ejemplos de lealtad, ni siquiera se lo cuestiona. Por eso, por eso muchas veces no eres consciente de, de, que, de que estás siendo leal, porque sencillamente eh, das por sentado que lo tienes que hacer así y realmente eh, lo que estás dando es un ejemplo de lealtad. Disculpa, Exactamente. Señorita. No, 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 es que está perfectamente bien traído porque es una clave. O sea, al final, cuando alguien es leal, es por el famoso imperativo categórico. O sea, porque sientes que es así, que tienes que hacerlo, no porque esperas recibir algo a cambio. Esa es una de las claves de la lealtad. Entonces, quiero contar un caso que, que pasó aquí en Muévete a tu Bola y que para mí fue un acto de lealtad que permite que hoy estemos aquí reunidos en torno a este concepto que es un podcast, magazine, que se llama Muévete a tu Bola. Moneta tubla hoy eh, está sobrevive gracias a un acto de lealtad que, que ocurrió hace mucho tiempo y mira que hoy quiero aprovechar para contarlo el caso que ha contado el abuelo saber pues un ejemplo de lo más extremos fue alguien que llegó a arriesgar su propia vida por salvarla de otro en este caso eh, no no fue tan dramático pero sí que fue muy emocionante porque como digo si hoy estamos aquí todos hablando en torno a este mmm, podcast que se llama Mueve porque alguien en un momento dado tuvo un un acto de lealtad que, que a mí nunca se me va a olvidar, ¿no? Entonces, bueno. Este programa nació en 2003, eh, lo iniciamos eh, Pedro Gallego y yo, y bueno, pues eh, en ese primer equipo estaba Fiel Alonso, que lo entrevistamos la semana pasada, Perico San, eh, Juan Jordás, del que ya también hemos hablado, y bueno, entonces allí en el, en el entorno de Radio Vialba, Juan y Gaby nos dieron la oportunidad y conocimos a Busi, a Raptor, conocimos a Alo conocimos a Alo y conocimos a Alex, ¿no? Entonces el caso es que bueno, estuvimos durante tres cuatro temporadas, cada vez íbamos teniendo más espacio ahí en, en la parrilla de la empezamos con media hora, fuimos creciendo y evolucionando hasta hacer un magazine en directo que en algunas épocas llegó a durar hasta dos horas y media con grupos eh, pequeños que con grupos pequeños que, que hacían ahí actuaciones en directo musicales bueno la verdad es que durante alguna época era era un formato muy ambicioso y, y muy humilde pero muy ambicioso en el sentido de que intentábamos hacer muchas cosas éramos muy experimentales a veces y bueno pues cada vez metíamos más secciones y era un ambiente muy bonito estar allí en Radio Villalba no pero bueno al final los que estábamos allí en persona pues solíamos ser eh, Gallello, caprile que se unió. Después de la primera temporada, Jorge Caprile eh, Busi Alo Alex, como ya he dicho, y Raptor. No, pero ¿qué pasó que después de tres o cuatro años, yo también estaba metido en el tema del fútbol sala y me salió un proyecto para entrenar un equipo que se llama Casarruios que era en Toledo. Entonces, bueno, pues al final me tocaba jugar por toda la provincia de Castilla, por bueno, por toda la comunidad. Eh, autónoma de Castilla-La Mancha, por Guadalajara, Ciudad Real, eh, Toledo, etcétera Y entonces, pues al final, eh, los sábados que era cuando emitíamos el programa, eh, yo nunca tenía posibilidad de, de ir a Villalba, de desdoblarme y estar, pues eso, a, a 100 kilómetros y en Villalba. Y entonces eh, llegó un momento que dije, oye, después de un verano dije, sintiéndolo mucho, yo no voy a poder continuar. Eh, justo coincidió con que Pedro Galleño se volvió a vivir a Badajoz. Y también Jorge Caprile y Bussi estaban metidos en este mismo club en el que estaba yo. Eh, Jorge Caprile era el jefe de prensa del División de Honor y también estaba viajando por toda España. Eh, Bussi le tocó llevar también un programa eh, un equipo del filial. Total que al final ninguno pudimos seguir. Y claro, por aquella época, estoy hablando de 2005-2006, no estaban las redes sociales, entonces cuando eh, marcabas distancia con unas amistades o con un proyecto como era el de Radio Villalba, pues perdías el contacto totalmente. O sea, yo eh, no podía escuchar Radio Villalba por internet, no podía seguirle eh, por redes sociales porque no existían simplemente. Yo creo que por ahí entonces no estaba Twitter, ni siquiera Facebook. Entonces, pues dije, oye, no puedo seguir y ya está. No supe nada más de Radio Villalba durante un año entero. Y entonces, al año siguiente, eh, el equipo ascendió a División de Plata, ya jugamos a nivel nacional. Y un buen día fuimos a jugar un partido amistoso a, a Villalba, contra el Villalba, eh, que tiene un equipo de fútbol sala femenino que tiene bastante nivel. Y fuimos a jugar un partido amistoso en pretemporada. Y el caso es que estaba subiendo yo hacia la Sierra. Y joder, pues de esto que cuando coges el camino de la A6, como se habrá pasado muchos, eh, empiezas a recordar, ah, mira, este camino lo hacía todas las semanas y me desviaba aquí y llegábamos al estudio. Entonces yo ya sabía que más o menos a la altura de Torrelodones eh, ya cogía la cobertura Radio Villalba. Y el caso es que era un sábado a las 5 de la tarde más o menos, o a las 6 de la tarde era el partido al que yo iba a jugar. Entonces dije, hombre, sobre esta hora más o menos era cuando emitíamos Mueta Bola. El caso es que puse... Radio Villalba. Dije, a ver qué hay ahora en lugar de Muevete a tu Bola. Y escuché la voz de Juan Delgado, que era un colaborador que teníamos, que hacía una sección con nosotros se llamada Ya te cuento. Y, y entonces eh, vi que a esa el hora... Jazz. De jazz, pues ya si te cuento. No y pues, al, al principio, justo a la hora más o menos a la que se estaba emitiendo Mueve tu Bola, pues estaba eh, Juan Delgado. Y dije, hombre, ahí está Juan Delgado. Cómo me alegro de que Juan siga en Radio Villalba. Y entonces dije, y además tiene un programa, el, lo que era una sección de 10 minutos, ahora es un programa con entidad propia. O sea, ya tiene un programa más o menos a la hora. Digo, oye, pues me alegro que en el espacio en el que está de bola ahora esté Juan Delgado haciendo la sección. Y el caso es que dije, bueno, es la hora. Digo, me voy a pasar por Radio Villalba y ya le saludo. Como me voy con tiempo antes del partido, me paso y le saludo. Entonces llegué allí, entro en el estudio y veo que están Alo, Alex y está Juan Delgado. Y el caso es que de pronto les saludo, me ven, hombre Iván, ¿qué tal, Alo? ¿Qué tal, Alex? ¿Qué tal? Saludo por la pecera a Juan Delgado. Y dice, y ya estaba terminando el programa Juan Delgado. Y dice, bueno, y a continuación, eh, no desconectéis porque empieza Muévete a tu bola. Y mira, uh -huh. lo estoy diciendo que me ponen los pelos de punta. Dije yo, que no todavía me... existe Muévete a tu bola. Y le dije, Alo y Alex. Seguís haciendo mueta tu bola y dice, hombre, claro, si joder, pues la idea es mola, hacemos otras secciones, pero se sigue llamando Mueta tu bola y es la misma hora, la misma tal. Mira, la ¿Aló, señor Igea, es el es el mismo halo que, que está aquí hoy. El mismo no, no, halo que está el mismo que está aquí hoy. Y entonces, pues bueno, eh, le saludé y dije, bueno, me vuelvo al partido. Y entonces eh, me fui muy emocionado de saber que seguía asistiendo Ya este cuento, de saber que seguía asistiendo eh, Mueta tu bola y cuando me monté en el coche puse la radio y hizo un comentario eh, a lo que me emocionó, que empezó, saludó, presentó el programa a Alex y dijo, a lo bueno, todavía estoy aquí emocionado porque ha venido a vernos el jefe. Y bueno, evidentemente en ningún momento yo me sentí jefe de a tu bola, pero el hecho de que dijera ese comentario, yo lo escuchaba por la radio, me emocionó muchísimo. Al año. Más o menos, eh, yo sabía, ya me quedé con la idea de que seguía asistiendo un a tu bola. Y a los meses eh, me encontré con, con un amigo que hacía mucho que no veía y le dije, hombre, ¿qué es de tu vida? Tal. Y me dice, pues nada, he estudiado un curso de radio. Y la verdad es que me molería hacer algo. Y digo, oye, pues mira. Yo tengo unos amigos que siguen haciendo un programa en Radio Villalba que se llama Mueve tu bola. ¿Y tú qué, qué te gustaría hacer? No, pues una sección de cine. Y dije, pues yo les llamo y te pongo en contacto. El caso es que llamé a Alo y le dije, oye, tengo un amigo que quiere hacer una sección de cine. Pues que se venga. Total, que le acompañé yo. Es el primer día en el que iba a empezar la sección de cine. Y cuando llego allí, eh, yo iba a verle como la hacía. Y de pronto, cuando quedan dos minutos para que empezara el programa, me dijo Alo: Iván, ahí tienes la silla. Presenta yo. Hombre, no, no, que yo vengo a acompañar a este amigo. Iván, ahí tienes la silla, por favor, presenta. Entonces me senté, presenté y lo curioso es que ese amigo solamente hizo un día la sección de cine y ya no volvió más. Y yo ya me quedé en nueve a tu bola y empecé un nuevo ciclo con el señor Lobo, Rocío, el abuelo Xavier. Que, que no soy el único que, que, que fue a acompañar y se quedó allí. Claro, exactamente, a mí me pasó por segunda vez. Así que nada, quiero darle las gracias nuevamente a Alo y... Tener un, un bonito recuerdo con Alejandro Sánchez Zarévalo, que ya no está entre nosotros, pero que para mí tuvieron un, un acto de lealtad que yo no olvidaré en la, en la vida. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! <laughs> qué Ahora, una pregunta. Una pregunta. Eh, ¿Fuiste consciente de tu acto de lealtad? No, o sea, me parecía que era mucho más deseable volver a estar todos juntos que. ¿Qué es esto? ¿El juego de tronos, ¿sabes? Me voy a quedar yo con el poder para mí solo. No sé. No, 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 no. Si, si el, el detalle es que me invitaras a volver cuando yo simplemente iba a acompañar a un amigo. Claro, pero en todo momento siempre tuvimos el deseo de que volviese a ser como antes, igual que ahora. O sea, cada vez que un colaborador falta, se le echa de menos. No sé. Lo, 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 sí, lo señor, bueno. Señor Igea, bueno. se me estaba ocurriendo a mí, y ya damos paso a la, a la entrevista, se me estaba sí. ocurriendo a mí que aquí, aquí hay miga, ¿eh? Y, y podríamos, podríamos eh, empezar un ciclo sobre este tema. Hombre, pues sí, yo creo que la lealtad Ahí, es siempre así, un buen tema. Sobre el que hablar. Improviso. Ciclo de la lealtad, improvisado en directo, y, y además, joder, totalmente inesperado, eh. O sea, eh, nos ha salido así hoy tan imperfecto, o, o, o veníais, había, eh, veníais. Había que rellenar, había que rellenar un poco de tiempo al final y pues ha salido así.